emisora número uno dedicada al emprendimiento y motivación. Hola, llegó la mujer del futuro, mujeres. ¿Cómo están, mujeres hermosas? Bueno, llegó la mujer del futuro. Estamos en vivo y en directo en latinoradiotv.com. Bueno, vamos a trabajar hoy en este reto de 45 días. La neuroquímica del amor está basado en 10 neurotransmisores. Yo sé que este tema es un tema un poco complejo porque obviamente la mayoría de las personas hablamos del amor, nos preguntamos, nada más ahorita estaba en un coaching con Juanita y entonces Juanita me decía, es que yo no sé si el amor existe, yo no sé si realmente el amor existe y no sé, y a veces no entiendo el amor y no entiendo el perdón y no entiendo por qué es que este hombre me es infiel o por qué es que este hombre me grita o porque este hombre me maltrata o porque este hombre me deja por otro. Entonces, Marimelda, yo no entiendo la verdad y no sé si el amor existe. Entonces, como esas son las preguntas que me están haciendo y ese es el tema por lo que he notado que la mayoría de las clientas que me llegan, la mayoría de las mujeres que llegan a mí es porque creen que tienen una maldición que es la maldición del amor. La maldición del amor, no son felices y viven y sufren realmente. Entonces, como estoy escribiendo un libro que se llama Romper Maldiciones Generacionales, me dirías, pero Marimelda, ¿qué tiene que ver una maldición? ¿Qué tiene que ver una maldición con la neuroquímica del amor? Entonces ya te voy a decir qué tiene que ver. Vamos a, ok, antes de eso, antes de decirte qué tiene que ver esto de romper maldiciones, la mayoría de la gente me dice, Marimelda, yo estoy muy mal, tengo problemas, pero antes de eso, entonces yo te voy a explicar cómo funciona esta parte de la neuroquímica del amor. Pero ayúdame a compartir primero para poder que la gente pueda ver el programa. Compartamos esta página, compartamos en la radio. Tú la puedes escuchar desde la aplicación. Hay una aplicación por Google. Puedes descargar Latino Radio TV en el celular y puedes escucharnos desde el celular. Y también puedes vernos por la página de Latino Radio TV. Nos puedes ver en el Facebook, en vivo y en directo, nos pueden escuchar y nos pueden ver. Tenemos activos los oídos y los ojos. Ok, bueno, para continuar, quiero saber quiénes están, si me puedes decir hola, ¿cómo estás? ¿Desde dónde nos estás viendo? ¿Desde dónde nos estás escuchando? Y si te parece interesante este tema de la neuroquímica del amor, está basado en 10 neurotransmisores. Ese va a ser el título de hoy. Pero para poder entrar en esto de la neuroquímica del amor, quiero decirte, muchachas, qué pena con ustedes, pero es que son muchos detallitos los que tengo que hacer antes de empezar. Y por eso hablo como que no estoy enfocada, como que si no estuviera concentrada. Y es porque estoy compartiendo esta página en varias partes. Entonces me disculpan esto, porque acuérdense que al principio al no haber mucha claridad me siento haciendo varias cosas, pero bueno, estoy en vivo, no estoy grabando, entonces el estar en vivo no puedo editar porque estoy haciendo las cosas a la vez, entonces
sé que la perfección no existe. Entonces, dentro de mi perfección, espero me tengas paciencia para poder iniciar. Sí, Marimelda, pero es que los primeros 5 minutos son muy aburridos. Sí, yo sé, pero bueno, ¿qué más vamos a hacer? Así es la vida. Listo, ahora sí ya compartí en todas partes y ahora sí. Voy a hablar primero. El punto es que nosotros queremos romper con las maldiciones, ¿sí? Ese es un punto importante. Usted está aquí porque vio un video mío que decía, pare de sufrir, rompa con las maldiciones generacionales y no sufra más. Deje de sufrir por el otro. Por eso estás acá. Y hoy he estado en coaching, he hablado con varias ok, tengo a Juanita y me dice, María Imelda, no acabo de entender por qué no conecto con el tema del amor de una forma consciente. Toda la vida he tenido en mi mente la creencia de que hasta que eres madre entiendes el amor verdadero. Gracias, Juanita, por escribirme esto, porque realmente el amor nos tiene sufriendo. Y cuando nos enfocamos en el amor, creemos que la mamá es el amor verdadero y hay mamás que no quieren a los hijos. ¡Oh! No me diga, sí, a veces estás en embarazo y la mamá no te quiere. A veces estás en embarazo y el papá no te quiere. Y desde antes de nacer no te quería la familia. Entonces, eso neuroquímicamente nos afecta porque nosotros a nivel neuroquímico, quiero que entendamos la parte bioquímica del amor, porque de esa manera vamos a poder romper con esas maldiciones que vienen desde antes de nosotras nacer. Me preguntan, ok, voy a ver, es que son muchas cosas, muchachas, esto es una cosa seria. Voy a leer también otra cosa que me escribió otra Juanita, tengo varias Juanitas, no quiero decir los nombres, pero quiero leer lo que me escriben. No voy a decir nombres por respeto a las personas, porque esto es muy privado, pero sí quiero leérselos. Dice Juanita, mira, lo que me pasa es que hace 3 años mi mamá murió. Me di cuenta de que mi esposo, o sea, ella me cuenta que hace 3 años la mamá murió, pero que el esposo hace 2 años me sale con una infidelidad que tenía con otra mujer, la que tenía ya hace años, y vi unas fotos de él y la mujer con quien andaba. Cuando le reclamé, se fue con él solo, a ver, se fue de la casa y yo estoy muy triste y me he estado sola. Bueno, el punto es que el marido se fue, ¿ok? Entonces, yo les digo, ok, entonces ella me dice, de nuevo le reclamé y duró 5 meses y duré solo 5 meses separada y después de esto mi vida ya no es igual, si me puede ayudar. Sí, eso es lo que me están escribiendo y eso ya les leí 2 perspectivas distintas. Una no entiende el amor y la otra tiene problemas de infidelidad. Primero se le murió la mamá, después el esposo le es infiel, le reclamó y el esposo se enojó y ahora lleva 5 meses de separada, pero está muy angustiada y está muy triste, está en depresión, está en tristeza, en desolación, frustrada, angustiada y no sabe qué le pasa y no sabe cómo salir de eso. Entonces, resulta que vio un programa mío que dice ¡pare de sufrir! ¡Ay, qué buena propaganda la que me dice, muchachas! Entonces, vio un programa que decía ¿está usted sufriendo por amor? ¡Pare de sufrir! ¡Vuelva a soñar!
¿Te gustaría volver a soñar? Y me vio en un video que yo decía, ¿está usted frustrada, angustiada y desesperada porque el otro la dejó? Venga que yo le tengo la solución. Y me puse a hacer esa propaganda y resulta que me han resultado tantas mujeres con el mismo problema del amor que me tocó ponerme a estudiar la neurobiología del amor. Me están preguntando, Marimelda, ¿y usted es psicóloga? No, no soy psicóloga. ¿Usted es neuróloga? No, no soy neuróloga. Entonces usted, ¿por qué va a hablar de la neurobiología del amor? Ah, bueno, listo. Primero, déjame decirte que lo que te voy a decir está en los libros. Hay libros que hay muchos libros que hablan de neurociencia. Hay muchos médicos que hablan de neurociencia, hay muchas revistas y todo lo que yo te voy a hablar hoy está basado y tengo la parte científica que lo avala. Una de ellas es la revista de Larry Kachil del 2009, donde se llama Sexual Brain Science American Mind. De esa revista saqué una información que te la quiero compartir hoy. También me leí otra revista que se llama Sex Difference in the Brain, de la Universidad de Oxford. Entonces leo varios artículos científicos de neurociencia, porque me encanta la neurociencia y porque amo la neurociencia. No soy neuróloga ni voy a la universidad, pero sí estudio todos los artículos científicos y te estoy diciendo que de la revista Science American Mind leí estos artículos, te los voy a comentar hoy y te voy a hablar de la neurobioquímica del amor. Bueno, quería darte esa entrada porque obviamente la gente pregunta, bueno, ¿y usted de dónde saca esa información? Bueno, yo la saco de las revistas científicas y me gusta mucho leer y soy investigadora y soy escritora. Entonces, usted sabe que para uno escribir necesita leerse 100 libros para escribir una hoja y tener bases científicas para poderlo lograr. Entonces, te sientes frustrada y te sientes vacía, tengo una excelente noticia, te podemos ayudar. Esa fue la propaganda que hice. ¿Estás en medio de dificultades? Ay, mi amor, te sientes frustrada y desmotivada, aquí le tengo la solución, pare de sufrir. Y el parar de sufrir implica educarse desde la perspectiva neurobioquímica. Y vamos a estudiar la neurobioquímica del amor y está basada en 10 neurotransmisores. Ok, escriba. Vamos a empezar. Nosotros generamos unos transmisores cuando estamos enamorados porque creemos que el amor por el otro es la salvación. Pero resulta que desde antes de nacer nosotros no fuimos deseados. Ni fuimos los niños más queridos, ni fuimos los niños más aceptados. Y cuando usted iba a nacer, dijeron que nos nazca esa muchachita porque no queremos que sea niña. Y desde antes de nacer, usted ya tiene problemas. Pero como nos vendieron que el amor existe, y creemos que el amor existe, y que como mínimo la mamá nos debería de amar, y como la mamá no nos amó, estamos en una confusión. Y como el marido no nos amó, estamos en una confusión. Y como nadie nos amó, estamos en una confusión. Y como no sabemos del amor, nadie nos ama, ni nosotras mismas nos amamos. Y estamos confundidas, muy, muy confundidas. Entonces vamos a estudiar. Escríbame, por favor, si es usted tan amable, tan querida y tan formal, tenga una libreta. Le recomiendo a las mujeres que están llegando nuevas y que nos están escuchando por aquí por Latino Radio TV, les recomiendo. Hola Adriana, ¿cómo estás? Ay, yo no sé si Ana está viendo este taller.
Bueno, Adriana, Ana, Marta, todas. No, no se me desconcentre, María Emilita. Yo quiero escribir, que escriban estas 10 neuroquímicos del amor. Vamos a escribirlos, por favor. Mira, te los voy a dictar y voy a hablar despacio. Las 10 neuroquímicos del amor está basado en 10 neurotransmisores. Usted no se preocupe si usted nunca ha escuchado esto, si es la primera vez que lo escucha, tranquila. Yo se lo voy a ir a dar paso por paso. Primer neuroquímico, dopamina. Lo voy a ir escribiendo acá, dopamina. O lo voy a ir escribiendo, por favor, muchachas, si lo pueden ustedes escribir en sus cuadernos, oxitocina, vasopresina, no. Adrenalina, Marimeldi, ¿por qué habla tan raro? Porque es que lo estoy deletreando para que a usted le quede bien claro. Si es la primera vez que escucha esas palabras, no se asuste. Esas son sustancias bioquímicas que su cerebro dispara. Nosotros tenemos un cerebro que dispara, libera esos bioquímicos o esos neurotransmisores o esos neuroquímicos. ¿Ok? Listo. Seguimos. Serotonina, ácido nítrico, ácido nítrico, factores de crecimiento. Esta sí está rara la palabra. Endocannabinoides. Oh my God. Noides. Imagine uno enamorado y la otra le sale con 10 neurotransmisores que uno ni entiende qué es eso. Entonces, dopamina es uno. Oxitocina, vasopresina, endorfinas. Endocannabinoides, esteroides sexuales, noradrenalina, serotonina, ácido nítrico y factores de crecimiento. Listo. Entonces, esos 10 neurotransmisores, nuestro cerebro los libera todos los días de nuestra existencia mientras nosotras estemos vivas. El día que nos morimos se acaban esos neurotransmisores porque el cerebro está diseñado para poder liberar esos neurotransmisores y nuestro cerebro tiene un sistema neuronal que hace que eso se emita cuando nosotros nos emocionamos. ¿Vamos hasta ahí bien? Muchachas, voy a tratar de hablar muy despacio para poder que entiendan esta parte. La dopamina es la más importante que genera la magia del amor o del enamoramiento, o lo que nosotros creemos que llamamos amor. Cuando nosotros no son infieles, la infidelidad tiene que ver con la vasopresina. Todas las neurotransmisores que acabamos de decir tienen una emoción conectada. Yo voy a tratar de hacerte un resumencito de esas cosas y son la dopamina. Tiene que ver cuando estás exaltado, cuando estás como emocionado, cuando estás así, happy, happy, como así, o cuando tienes una rabia así, se libera la dopamina. La dopamina es lo que te dispara y te hace contraer los músculos y te hace tomar acción y te hace tener
digamos, esa exaltación. La oxitocina es la que se libera cuando hay abrazos, cuando hay besos, cuando hay caricias, cuando hay amor, que apego te genera esa bioquímico que es el de los apegos. La vasopresina es la que libera cuando uno siente celos por la otra persona, libera una cosa que se llama vasopresina, que es como esa necesidad de que el otro es mío y que es de mi pertenencia. Entonces la vasopresina hace eso. Los esteroides sexuales, obviamente, en el amor ha involucrado esa parte sexual, que es el deseo que te hace sentir por el otro. La noradrenalina es la que te estimula. Hay un estímulo, tienes como un deseo, una ansia, eso es la noradrenalina. La serotonina es la que te vuelve obsesivo, que cuando uno se vuelve como obsesivo por algo, genera mucha serotonina. El ácido nítrico nos hace aprender. Los factores de crecimiento son los que conectan neuronas. A mí me gustaría saber si ya los tienes escritos y si no, yo te los vuelvo a repetir y lo que hace cada uno, porque es muy importante. Y me vas a decir, Marimelda, ¿pero eso qué tiene que ver con volver a soñar? Y Marimelda, ¿y eso qué tiene que ver con tener el control de mi vida? Tiene mucho, muchachas. Y cuando yo entendí que yo tengo que saber que a nivel neurobiológico, a nivel neuroquímico, el cerebro humano libera esas sustancias, y que esas sustancias neuroquímicas, las primeras sustancias que yo conocí fue cuando estaba en el vientre de mi madre, y que antes de nacer mi madre generaba desamor, mi madre generaba dopamina, oxitocina, vasopresina, endorfinas, esteroides sexuales, noradrenalina, serotonina, ácido nítrico, y que cuando ella tenía toda esa rabia por mi padre, ella en el estómago, a mí lo que me llegaba a mi sangre era pura sustancias bioquímicas de desamor. Y que entonces yo hoy tengo en mi ADN esos mismos bioquímicos, porque yo me alimenté por medio de las venas, de la sangre, del ombligo de mi madre, y que yo traigo todos los bioquímicos que te acabo de leer. Y que lo único que yo sé es de desamor. Y que lo único que yo sé es de rechazo. Y que lo único que yo sé es de rabia. Y que lo único que yo sé es esta bioquímica, que es el lenguaje, el primer lenguaje que yo pude entender antes de salir a este mundo, fue esa bioquímica. Y que como es lo único que sé, yo lo busco porque lo necesito, porque es como una droga. Y entonces voy y me consigo todos los hombres que me maltratan y que me hacen sufrir. Y voy consigo todo lo que hace y sea el desamor. Y no entiendo que hay una palabra que dice que Dios mandó a su hijo y su único hijo por amor. Y yo no entiendo ese enredo que hay. No lo entiendo. Entonces, cuando yo lo empiezo a entender desde el lado bioquímico, acuérdense una cosa. Los animales, yo voy a hablar del animal y voy a hablar de Mía, que es mi perrita, que tiene 3 meses. Ella también tiene una bioquímica. Y el animal y yo, que yo soy una persona y tú eres una persona, nos distinguimos por una sola cosa. En el cerebro, nosotros tenemos 3 cerebros. Tenemos el cerebro reptiliano, tenemos el cerebro límbico y tenemos el cerebro o corteza prefrontal, que es el cerebro racional. ¿Dónde está la conciencia? La conciencia está en el cerebro
racional, en la corteza prefrontal, y el sistema límbico es donde se liberan los neurotransmisores. Ustedes sí saben lo que les estoy lo que estamos hablando. Cuando nosotros estamos enamorados, que creemos que estamos enamorados de alguien, se activa el sistema límbico y la liberación de todo esto, y se tapa el área cognitiva, que es el cerebro humano. Entonces, mientras más enamorados estamos, más liberación de dopamina tenemos, más liberación de todas estas sustancias tenemos, y se tapa el área cognitiva, que es el área del razonamiento lógico, congruente y objetivo. Y no lo digo yo, esto está basado en todas estas cosas científicas, en todo lo que hablan los que son expertos en neurociencias, que hay muchos doctores expertos en neurociencias, y hay muchas revistas que tienen que estudiar esto. Entonces, el día que yo entendí que es que yo tengo una bioquímica, el primer lenguaje que yo tuve fue en el vientre de mi madre, con la bioquímica de la dopamina, oxitocina, vasopresina, endorfinas, noradrenalina, serotonina, factores de crecimiento, endocannabinoides. Y que el día que yo entendí, yo, con razón me gustan los hombres que me hacen sufrir. Ah, con razón me casé tan mal cansada. Ah, con razón me conseguí el hombre que no me quiere. Ah, con razón me conseguí el hombre que me grita todo el día. Ah, con razón me conseguí el que me dice que yo no sirvo para nada. Ah, con razón me conseguí el infiel. Si lo único que sé recibir es eso. Y el universo siempre busca el equilibrio y yo busco afuera lo que me hace bailar, que lo único que me hace bailar son los neuroquímicos que me hacen sufrir. Entonces, ya estoy entendiendo. Y entonces, ¿eso qué tiene que ver con la perrita mía, que usted estaba hablando de la perrita? Que la perrita tiene un sistema límbico, y que yo también, y que lo único que me hace diferente de la perrita es mi sistema cognitivo, mi corteza prefrontal, que se tapa. Óigame qué cosa, que esto es una paradoja, escúcheme lo que le voy a decir. El área cognitiva se bloquea, o no es que se bloquea, se tapa, porque la dopamina, cuando hay mucha liberación de dopamina, tapa el área cognitiva. Es como cuando hay mucho estrés, se libera mucha dopamina porque es un sistema que nosotros tenemos para mantenernos vivos. Entonces la liberación de dopamina y de cortisol se dispara de una así para mantenernos vivos y para mantenernos en protección, y actuamos por instinto, y el área cognitiva se para. ¿Por qué? Porque el cerebro actúa solamente uno a la vez, no actúan los tres cerebros. Se dispara uno de ellos y ese es el que actúa. Luego, cuando respiramos profundo, tomamos conciencia, nos volvemos lógicos, congruentes, planeamos y sabemos que somos humanos, entonces ahí ya se baja ese nivel de dopamina y entra el razonamiento y la lógica, y entra el área cognitiva, que es con el área que nosotros se supone que somos humanos. Mientras tanto, actuamos como animalitos. No sé si esa parte te queda clara. A mí me gustaría Yo me estoy leyendo un libro en este contexto neurocientífico, que dice lo siguiente. Déjenme un segundito, yo les hablo de mi resumen, porque es que yo soy muy juiciosa. Miren, les voy a decir. Hay una... Ah, pero que se me hizo mi revista. Una revista El Amor. Ay, pero que se hizo la revista. Esperen un momentico, muchachas.
que no sé dónde lo escribí. Vea, les iba a leer algo tan interesante. Ah, ya. Mira, en esta revista científica que estoy leyendo, que es la revista Scientific American Mind, en esa revista dice que desde el punto de vista de las leyes de la termodinámica, el ser humano no está diseñada para el amor. Muchacha, esto suena así como... Y después dice uno, ay, pero ¿cómo así? Si nos mandaron a amar. El 87% de las personas con quien nos relacionamos se retiran en un lapso de 5 años. O sea, que la Juanita que me acabó de escribir, que me dice, no entiendo por qué no concibo el tema del amor en una forma consciente. Toda la vida he tenido en mi mente de la creencia de que hasta que eres madre entiendes el amor verdadero, es lo que ella cree. Pero resulta que es que cuando ella iba a nacer, a ella no la querían, a ella la rechazaron. Y lo que pasa es que usted no se acuerda. Pregúntele a su mamá a ver si querían que usted naciera. Pregúntele a su mamá a ver si querían que usted fuera niña. No, pregúntele. Y pregúntele a su papá si amaba a su mamá. Porque su papá dice que el amor es una conveniencia y que no quedó embarazado con amor, sino que fue un desliz. Entonces, el amor verdadero a veces nos engañamos y creemos que el amor verdadero es el de madre, y a veces hay madres que ni siquiera quieren a sus hijos. ¿Cuántas mamás han tenido hijos que no han sido fruto del amor? Que es más, yo no sé, me atrevería yo a decir, y qué pena con mi mamá que ya se murió, y qué pena con mi papá que está vivo de 83 años, que me escuche decir lo que voy a decir. Es más, a veces creo que ni con amor, porque para que me hicieran con amor tuvieron que haber estado enamorados los papás. Pero mi mamá, en un estado, en embarazo, con rabia, no creo que me hayan concebido con amor. Entonces, si yo estoy hablando desde esa perspectiva, si cuando quedó en embarazo la mamá dijeron, ese niña, no queremos que sea niño, queremos que sea una niña para que conserve el apellido, porque hace 54 años las niñas no eran bienvenidas a este planeta Tierra. No sé hoy si las niñas serán bienvenidas, la verdad no sé. Pero hay muchas familias, cuando nacen las niñas, a las niñas no las quieren, porque las niñas pierden el apellido, porque las niñas no mandan, porque las niñas no tienen ni voz ni voto, y porque las niñas son un cero a la izquierda, y nosotros, desde antes de nacer, ya estábamos desvalorizadas. Entonces, otra Juanita llega y me escribe, que le voy a leer lo que la otra Juanita me escribió, denme un segundito, lo voy a leer aquí. Aquí dice, mira, buen día, hace 3 años murió mi mamá. Ok, listo. Y recién yo había dado luz a una niña. A una niña, el papá de mis hijas. Y a los 2 años me sale con una infidelidad. O sea, la niña tiene 1 año, el papá es infiel, y la mujer con un bebé de 1 año, el hombre la deja. ¿Ustedes creen, muchachas, que ahí hay amor? ¿Ustedes creen que esa niña que estaba en el vientre de la mamá, que tiene 1 año, dio luz a una niña y el papá le puso cachos? ¿Usted cree que esa niña de 1 año va a vivir en medio y va a crecer en el amor? No va a crecer en el amor. ¿Ustedes creen que esa mamá que quedó cuidando a esa niña de 1 año con un papá infiel, ahí va a haber amor? Ahí no hay amor. Entonces, luego, neurocientíficamente, vienen los científicos
y dicen que el 87% de las personas con quien te relacionas se retiran en un lapso de 5 a 10 años. Y enseguida a nosotros nos dicen que nos tenemos que quedar con el mismo marido por el resto de su vida, porque si no pecamos. Mire, con razón tenemos una confusión. Y que Dios mandó a su hijo para que su hijo fuera por amor y que el amor, y entonces tenemos una confusión a nivel espiritual. Y luego dice otra parte que a nivel neurocientífico, con leyes de la termodinámica, que son expresiones muy pesadas para mí, desde el punto de vista de las leyes de la termodinámica, el cerebro humano no está diseñado para vivir largo tiempo enamorado. Y uno dice, Dios mío, ¿en qué mentira nosotros vivimos? Si entonces el amor, ¿cuál es el amor? Y luego mi papá, que tiene 83 años, le pregunto, papá, ¿el amor existe? Y me dice, el amor, mija, es una conveniencia. Luego uno decide que se va a quedar con esa mujer porque le conviene, o luego uno decide que yo me voy a quedar con ese hombre porque me conviene y porque pues nos conviene a nivel psicológico, a nivel biológico, y porque pues estando los dos se nos hace más fácil la convivencia y nos conviene estar todos unidos porque se nos hace más fácil la vida, pero ya es una conveniencia y ahí ya utilizamos el cerebro cognitivo, el cerebro humano, y decidimos entablar una buena relación. Tú me das un 50%, yo te doy un 50% y hacemos el equilibrio y vivimos felices para siempre y comemos perdices. Pero es una relación racional, es una decisión ya desde el área cognitiva y es desde el lado lógico, y nos ponemos metas. Y entonces vamos a soñar, porque los únicos que sueñan son los seres humanos, y vamos a trabajar el amor desde la parte neurobiológica, y yo ya sé cómo lo voy a trabajar, porque Dios me dio a mí un espíritu de poder, amor y dominio propio. Y voy a empezar a trabajar estos 10 neurobioquímicos como una decisión personal para empezar a amar a Dios, porque Dios es vida y yo sí creo en Dios y Dios sí existe, porque el ser humano no es capaz de hacer lo que hace Dios, que es la tierra, los árboles, las flores, el sol, la luna, las galaxias, las estrellas. Yo sí creo que hay un ser superior. Entonces, yo sí sé que yo puedo decidir, porque la decisión, y para llegar a Dios tengo que aprender a ser humano, y para aprender a ser humano tengo que utilizar mi cerebro o mi corteza prefrontal. Y la corteza prefrontal, cuando yo ya decido amar a Dios, ya estamos hablando de un área cognitiva del cerebro. Es que esto es tan bonito. Bueno, yo no sé si es que yo estoy empeliculada, pero esa es la lógica que yo me estoy dando. Si la intención es amar a Dios sobre todas las cosas, amarme a mí, obviamente voy a ser capaz de amar al prójimo. Pero si yo no soy capaz de tomar esa decisión, entonces, desde el punto de vista neurobiológico, no hay amor de tu vida. No hay un amor que uno diga, este es el amor de mi vida y el amor de mi vida eres tú. Y el amor de mi vida desde que tú apareciste. Y de rodillas te pido que no me dejes así. Esa, como el, vea, pobrecita esta mujer, una niña en embarazo, dio a luz una niña, el marido le fue infiel, enseguida le reclamó y el marido se fue y ella está llorando. Deje de llorar por ese hombre. Levántese, párese. No hay amor de tu vida, el único amor de tu vida eres tú. Y ame a Dios, porque Dios sí existe. Ese sí, yo doy la vida porque Dios sí existe. Y yo voy a elegir
trabajar la neurobioquímica del amor. Y lo único a lo que yo vine a este país fue encontrarme con mi niña perdida en el laberinto. Yo voy a coger esa niña que yo soy en mi pasado cuántico y voy a hacerme cargo de esa niña y voy a empezar a ser responsable de mí y a dar mi amor a mí, porque cuando yo estaba en el vientre de mi madre no hubo ese amor. Entonces, como yo no lo viví, como yo no lo sé, hoy conscientemente, utilizando mi cerebro cognitivo, mi área cognitiva, el área de la lógica, el área de la congruencia, el área de los objetivos, voy a nacer de nuevo en el espíritu de hoy, nazco de nuevo en el Espíritu Santo de Dios y decido amar a Dios sobre todas las cosas y hacerme cargo de mi niña del pasado, de mi presente que soy la mujer del futuro, perdón, de mi presente que soy la mujer del presente y la del futuro. Y las uno a las tres, hago una trinidad. Y me uno al Espíritu Santo de Dios. Y con eso trabajo mi amor y genero bioquímicos como los que acabamos de hablar, que son, otra vez, voy a hacer la lista, la dopamina, y entonces voy a vivir en exaltación, en emoción, y voy a decir qué rico, orar sin cesar, porque yo tengo un espíritu de poder, amor y dominio propio, y porque lo puedo, lo creo, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y con la palabra domino a ese espíritu que dice que yo no sirvo para nada, a ese espíritu que no me quiere, a ese espíritu que no me valora. Lo saco de mi vida y empiezo a amarme. Y empiezo a generar oxitocina. Y cuando me miro en el espejo, me digo, ¡ay, qué cosa más hermosa! Amaneció Marimelda, que es esa belleza divina, preciosa. Y entonces todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y sabe que la mente crea lo que usted cree. Anote eso, escríbalo, anótelo, escriba eso. La mente crea lo que usted cree. Yo creo en el amor de mi vida. Y el amor de mi vida eres tú. Mentiras, tú, la que está en el espejo. La que está en el espejo, el amor de mi vida eres tú, el amor de mi vida eres tú. Y yo elijo amar a Dios, porque yo sí tengo que creer en Dios, porque si yo no creo en Dios, si yo no soy capaz de emitir amor a Dios, que todo lo puede, que todo lo sabe, que es el dador de vida, entonces no voy a tener esperanza. Y si yo no tengo esperanza, no puedo salir de esto porque no le encuentro sentido a la vida. Entonces, yo sí elijo creer en Dios. Es una elección. Si usted no lo cree, pues búsquelo, porque Él sí existe. Porque dígame, ¿qué hombre es capaz de hacer una planta? ¿Qué hombre es capaz de hacer un pajarito, un animal? ¿Qué hombre es capaz de hacer el diseño biológico que nosotros tenemos? Entonces, yo elijo amar desde la perspectiva lógica, congruente y objetiva. Entonces ahí yo ya no tengo esa liberación de dopamina así, enamorada, con pajaritos y con cosas así que me derrita el hombre. No, yo ya no. Es más, la mujer a los 54 años ya no libera tanta dopamina ni libera tantos estrógenos. Ya no le entra pajaritos que y le contó pajaritos en el aire. No, Ana Milé, esas cancioncitas pendejitas y que le entró mariposas y eso, la mujer ya a los 54 ya no cree en eso, ya cree en hechos. Mira, entonces vamos a amarnos. Ok, usted me ama, listo, mire, venga pues, usted me ama, listo, vamos a trabajar los dos, vamos
a trabajar los dos 50-50, 50% tú y 50% yo. Vas a tener control porque ya tú eres un humano. Para llegar a Dios, yo tengo que ser humana. Y tengo que generar estos neurotransmisores a nivel personal, no esperando nada de nadie, autocontrol, tengo un espíritu de poder, amor y dominio propio, yo lo creo, y si yo lo creo, yo lo veo, y si Dios lo dice, yo lo creo, y si Dios lo hace, yo lo veo, y todo lo puedo, y me autosugestiono, me autodigo lo que me tengo que decir, y trabajo, y empiezo a ser responsable de mi niña de 5 años, que nadie le dio cariño, que nadie le dio amor, que nadie le dijo que cómo era de linda, que ni la mamá la quería, ni el papá la quería, porque quedó en embarazo, porque mi Dios es muy grande. Y entonces asumo y entiendo que eso fue lo que me tocó vivir, y esa es la experiencia que quise aprender, y que todos vinimos a cumplir aquí un plan divino de Dios, y que fue hacernos cargo de nuestra niña interior, que fue hacernos cargo de la mujer del presente, y que fue soñar y crear una vida ideal. Por eso te invito y te vuelvo y te pregunto, ¿te gustaría volver a soñar y tener el control de tu vida? Pero no sabes cómo hacerlo. Mujer, edúcate, edúcate. El día que yo entendí y me puse a leer y dije, desde el punto de vista de las leyes de la termodinámica, el ser humano no está diseñado para vivir a largo tiempo con alguien, y a nosotros nos metieron en la cabeza que teníamos que quedarnos toda la vida con hombres infieles, con hombres maltratadores, con hombres que nos maltrataban, y que nos teníamos que quedar con el hombre que el papá y la mamá nos dijera. Dios mío, qué crueldad la que hemos cometido. Por eso, la ignorancia, mejor dicho, la palabra es la educación. La ignorancia es más cara que la educación. El mayor sufrimiento es la ignorancia. Por eso, la única forma de cambiar al mundo es con la educación. Y la ciencia es un don del Espíritu Santo, que es el don del conocimiento. Y por eso es que nosotros nos estamos educando. Bueno, mujeres, esto está muy interesante, pero yo estoy en la radio, se me había olvidado que estaba en la radio. ¡Oh! Se me había olvidado que estaba en la radio, maldición, esas maldiciones. Y yo tengo una maldición, y les voy a confesar cuál es, ya para cerrar. Y es la maldición del judío errante. Y un judío errante nada lo llena. Un judío errante es una persona que vive insatisfecha, que está buscando siempre lo que no tiene. Entonces, hoy quiero decirte que tienes que empezar a orar sin cesar. ¿Qué es orar? Quiero cerrar, pero Dios mío, es que yo quisiera que me dieran 2 horas en la radio. Ahí me van a decir, Marimelda, cuelgue ya, que ya terminó. Y sigue otra persona. Ay, muchachas, yo sé. Les voy a dejar el tema, como siempre, como cosa rara. Orar es invocar, es hablar, es rezar, es rogar. Orar es hablar. Y la única manera como nosotros podemos reprogramar el ADN es orando, hablando, sin cesar. Sin cesar quiere decir sin parar. Sin cesar
quiere decir sin parar, y usted es la única que puede decirse todo el día, yo tengo un espíritu de poder, amor y dominio propio, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y voy a dar gracias a Dios porque yo estoy viva hoy, a mí no me importa si o pasa o no pasa, estoy viva, y doy gracias, porque esa es la voluntad de Dios. Muchachas, vivamos agradecidas con Dios, y cuando uno tiene agradecimiento, genera todas estas cosas, dopamina, genera serotonina, váyase a caminar, tome agua, póngase, miren, yo vengo de caminar, estaba caminando, la caminada genera serotonina. Aquí, en este libro, ya sé que tengo que te colgar. ¡Ay, no! Tengo que irme. ¡Chao! Muchachas, mejor dicho, veamos el programa la próxima semana. Porque tenemos muchas cosas, muchachas. Yo las invito a que se amen. Ya no tengo tiempo de decirles. En este libro, que se llama Todo es posible, inventa tu futuro, tengo 10 herramientas para subir los niveles de dopamina, noradrenalina, serotonina, melatonina y oxitocina. Y uno de ellos es salir a caminar, con el fin de poner a trabajar la parte de la locomoción, produciendo sinapsis entre las neuronas. Es en ese preciso momento donde obtienes el equilibrio del 2% de las neuronas al realizar una de las liberación de las sustancias bioquímicas. Esto te ayudará a equilibrar los niveles de dopamina. Bueno, mujeres, las dejo porque ya así ahorita se acabó el tiempo. Hasta luego, que estén muy bien, porque si no, de aquí no salgo. Chao, nos vemos el próximo miércoles en latinoradiotv.com. Véase, por favor, escúchese el programa. Aprenda, edúquese, y la única manera que vamos a cambiar el mundo, mi amor, es educándonos. No hay otra. Para eso tenemos neurocientíficos, para eso tenemos revistas científicas, para eso tenemos toda esta información que nos va a hacer cambiar. Pare de sufrir. Bueno, mujeres, chao, las quiero. Chao. Armonía, paz, tolerancia, empatía y sobre todo respeto. Nos encontramos en Gloria, Estados Unidos, y somos Latino Radio TV, la emisora oficial de la Red Mundial de Locutores. Confiamos que en conjunto tú y nosotros podremos llegar muy lejos en nuestro despertar de conciencia, compartiendo contenido que no solo se quede en conocimiento, sino en acción, que nos permita a todos vivir en armonía, paz, tolerancia, empatía y respeto. Escúchanos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, ingresando a www.latinoradiotv.com. Estoy cerrando la radio. Oh, sí. Hola, soy María Imelda Cardona, coach financiera con PNL, y escritora de más de 9 libros dedicados al desarrollo humano. Te invito a escucharme todos los miércoles en punto de las 11:11 a.m. hora New York. Sintonízame por latinoradiotv.com y pongámosle sabor a tus retos con María Imelda. Estás escuchando Latino Radio TV, inspirando tu lado humano.